el delantero mexicano Víctor Hugo Lojero fue presentado como refuerzo de Alebrijes de Oaxaca para el siguiente torneo en la Liga de Ascenso Bancomer MX. Lojero surgió de las fuerzas básicas de Tigres, donde debutó en la temporada 2003 con Tigres B, equipo que militaba en la Primera División A, en donde en 18 partidos anotó 6 goles. El Club Atlético San Luis lo fichó para la temporada 2005, donde debutó en Primera División en agosto de ese mismo año en un partido en contra de los Pumas de la UNAM, pero tuvo poca oportunidad disputando solo 2 partidos. En la temporada 2006, Víctor Lojero regresó a la Primera A con el Club Tampico Madero, en donde tuvo una destacada actuación al anotar 38 goles. Para el año 2009, el delantero mexicano regresó al San Luis, donde bajó su producción goleadora, pues en 51 partidos apenas anotó en 5 ocasiones. El Necaxa lo fichó en el 2011, en donde Lojero se consolidó como uno de los mejores y más constantes delanteros de la Liga de Plata, al anotar 83 goles desde su llegada a los Hidrorrayos y hasta la fecha. En su palmarés cuenta con un bicampeonato de goleo en la Primera División A. Con este cartel, el atacante mexicano llega para reforzar la delantera de Alebrijes, que espera en este torneo lograr el objetivo de ser campeones para luchar por un lugar en la Primera División del fútbol mexicano. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.